Amazing worm. Okay, okay, let's see if you can beat me. I'll do mine. I'll do mine. What was that? You were having a seizure? Mostly here in Peru, you know, women are the ones that they're like the boss in the house, you know. Yeah. In Quebec too. In Quebec too? Most family. Claro, mira, weón. Guay. A su madre. ¿Y así salen a pasear en grupo? Es que están de visita. Ah, ¿qué? ¿Dónde son? De Tarapoto. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Que viva Tarapoto, hermano! ¡Hermosa ciudad! ¡Muy pronto por ahí! Entonces, a la cuenta de tres yo lo voy a soltar. Si lo agarras, es tuyo. ¿Ok? Si no lo agarras, besito francés. Bueno, la verdad, yo no lo agarraría. Yo lo dejaría pasar. Bueno, uno. Dos. Tres. Me he mareado. Me he mareado. Aguanta. Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polyronic. Como siempre, es Poli, detrás de cámara, detrás de cámara, el incomparable Fucking Ronix. Y el día de hoy te ha puesto la potente suma de 5 maracas a que no sabes cómo se dice habla batería, ¿dónde está el baño que se me sale el Chocman? En taiwanés. ¡Let's go! Hi, how are you? Good. And you? So good. So good! That's amazing, you know, because it's better than good. Yeah. Good is like, okay, yeah, good, but geez. So good. Why are you so good? Because I'm on Polyronie. Yes! Perfect answer! And what is that thing that you have on your feet? On my what? On your tooth? Tooth gems. We both have them. Yeah! We got them done together. Where? At this club in Stockholm. Stockholm? Yeah. I want one of them, but people here don't know how to do that, well, you know? Well, we heard that, but we think that you could find it here too. No. We only have Corona. Corona is when you miss a tooth. Oh, like yeah, a crown. And they need to put you a new one. Like a golden tooth? And it's golden, yeah. Well, you need to go to Stockholm to get these. Oh my God, I don't have the money to go to Stockholm. Oh. Where were you born? Finland. Denmark. Finland and Denmark. Are Finland and Denmark close? Yes. How close? Very, very, very close. How much is the population of Finland? Yeah, Finland. 5.6 million. 5.6? Yeah, and what like about your country? Lima. It's the same. Yeah. It's the same? So both cities make entire Lima. Yeah. Oh my God. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro. Uh-huh. Ah, el que negó tres veces. Sí, ese mismo. ¿Y a quién has negado, hermano? Pucha, no sabes la cantidad de gente. ¿Sí? Sí. Olvídate. Oye, Pedrito, me encanta el hecho de que tienes un par de cachitos increíbles y unos rulos que cuelgan de esos cachos. ¿Qué fue con los cachitos? No me digas que... Pedrito, no me digas que te han metido potente adornada. ¿Te negaron, Pedro? No puede negar a Pedro. Pedro niega, no lo niega. Hi, how are you? Fine, and you? We're great, you know. We're great to finally meet you guys. We were waiting for you. Yeah. Our friends from us Quebec. Too. Yeah, exactly. Yeah. What is your name? Mary. Mary, like Merry Christmas. No, like Maria, but Marie in... Oh, okay. Okay. Marie. No, not Mary, like Merry Christmas. And you? Gabriel. Gabriel, yeah, like Gabriel. Como Gabriel. Gabriel, sí. Gabriel, like here in Peru, so Gabriel y María. Sí. Okay. You know, relationships around the world are different in every country, you know, because cultures are different and everything. Do you have one advice to have like a good, solid relationship, you know? One advice, yeah. Go Gab. I don't know, it's all about mutual respect, love, and confidence, and communication, I guess. Going the same path, you know, kind of like two trains going in the same direction. Okay. Here in Peru, we just listen to the world. Yeah. We just do whatever they want. Because if we don't, they hit us, man. Yeah, they punch us in the face. Yeah. Here in Peru, it's difficult. Mostly here in Peru, you know, women are the ones that they're like the boss in the house, you know. Yeah. In Quebec too. In Quebec too? Oh, yeah.
Mo's family. Is she the boss in your relationship? My mom is the boss of my family. Sorry, Dad. Do you feel that she's the boss, man? Yeah. It's difficult, right? What, and why is that? People on your countries don't have chiquitingo? They don't like... What's going on? Where are you? That must be the explanation. I don't know what else there could be. Yeah, because... That must be it. Yeah, that's the explanation, you know? Yeah. Yeah, yeah, yeah. And how many kids do you want to have? I don't know. That's a hard question. What about you? I already have two. You do? Yeah, yeah, yeah. Okay, two. So you still need a half. I didn't hear anything. You both asked me one question at the same time. So, you first. Okay. Mine was just that you still need a half to fit in the Finnish statistics. Yes. Yeah. Yes. And I wanted to know what the Polironi kids are named. Oh, okay. Yeah. Well, he's Ronnie and I'm Polly. I'm Polly and he's Ronnie. He's your kid? Almost. Oh. Yeah, because I gave him milk, but not entirely because we're not a couple. And we didn't have the kids together, so we're part. You've heard it. Yeah. But because of he needed milk, you know, and I he gave him. He needed milk? Yeah. Okay. Oh, you're thinking bad, right? I'm thinking bad. I'm not thinking bad. You're having bad thoughts about what I see. No. Yeah, I can see it. No bad thoughts. No bad thoughts. Are you sure? Just good vibes. Okay. Just good vibes. Yeah. Not that kind of milk. Okay. Yeah. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Gracias por acá. Paseando con la familia. ¿Paseando? A estas horas de la noche es peligrosísimo. La noche es joven. Sí, ¿no? Es cierto. No, aparte es temprano. Claro. ¿Y vives acá? ¿En Lima? Sí. ¿Qué parte? San Juan. ¿San Juan? Escúchame, sigues por ahí, ten cuidado. Te voy a decir por qué. Hay un pata. No. Ronnie. No. Tal vez mi primo. ¿Sí? No, olvídate, ese pata es terrible. Ten cuidado porque es enfermo. Sí, con la excusa de que, mira mi perrito, qué bonito, te lleva. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegra que estés bien. Se te ve bien, se te ve radiante. Gracias. Como que hoy día fue algo así como tu día de suerte. ¿Cómo te llamas? Shania. Shania, ¿qué hacías por acá, Shania? Paseando con mis amigas, nada más. Paseando por tus amigas, pasándola bien, y de la nada te encontraste este pata, Paul, que te empezó a entrevistar y te quiere proponer algo. ¿Qué opinas? No sé. Sí, ¡vamos! Mira, escúchame, yo si tuviera que adivinar diría que estás soltera. Sí, ¿no? Sí, está soltera. Ojo que soltera, pero nunca sola, ¿no? Es la regla, es la regla. Chica, ¿es la regla? Es la regla, efectivamente. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Shania. Mira, te presento mi amigo. Steven. Steven de Francia, te lo presento. No, besito. Besito, mano, lo que quieras, ¿no? Perfecto, mira. Acá nuestro amigo Steven está un poco preocupado. Porque se ha dado cuenta de que la gente en Perú no hace... Él es de Francia. ¿France? Sí. ¿Cómo tú te apelas? Steven. Je m'appelle Polly. Enchanté. Merci. Espera un minutito. Ok, perfecto. Y está preocupado porque acá dice que en Perú la gente no hace el verdadero beso francés. No. Pero vamos a Steven. Vamos a ir a la calle y vamos a proponerle a una chica que juegue un juego con nosotros. En el cual ella tendrá que poner los dos así y nosotros lanzaremos un billete de $100. Si ella lo agarra, será de ella. Pero si no lo agarra, tendrá que darte un verdadero beso francés. Así es que, ¿qué dices? ¿Te animas? Sí, oui, sí. Vamos a jugar un poquito, ¿ok? Entonces, a hojas solo tienes que poner los dedos así. Ajá, así. Cierra un poquito más lo acá. Abres un poquito más, ¿ok? Entonces, a la cuenta de tres yo lo voy a soltar. Si lo agarras, es tuyo, ¿ok? Si no lo agarras, besito francés. Bueno, la verdad, yo no lo agarraría. Yo lo dejaría pasar. Bueno, uno. Dos. Tres. ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Este es el perfil público de nuestra amiga Vanessa. ¡La Barbie! ¡Buena! ¡Sofi Petrova! ¡Esa! ¿Cuánto mides? 1.69. ¡Eso, madre! Muy alta para Perú, licenciado. ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis, me encantan los maquis, me fascinan. Los maquinones, ¿será? Buscando sugar, pero no parejo. ¡Esto! ¡Oh, qué tóxica que está, weón! ¡No! Y voy a proceder a friccionar mi dedo contra todo por la ciencia. Depende. Que las personas digan si quieren con OnlyFans o no para yo saber cuántos clientes tengo y ya ahí veo si vale. Bueno, este la es pena. El momento en que toda la gente, toda esa de la comunidad del ganso. No, poquito. Gracias.
hasta un siguiente episodio de su serie favorita premium, La Merca, por Polly Ronnie. ¡Let's go! How old are you? 24. And you? 27. And you're traveling like alone? Just girls traveling alone? It's the three of us. We're not alone. Yeah, but it's kind of. And what's the craziest thing that you saw here? Because a lot of crazy things happen here, you know? For example. Not that crazy, yeah. Isn't that crazy? No, not yet. Do you think that. Maybe you should do something crazy. Do you have any tricks? Can you do the worm? Can you do the worm? The worm? Yeah. You want me to do the worm? Yeah, okay. Can you do the worm? Yeah. But yes. If I do, can you do it up? I'm gonna do it. But if I do something crazy, you have to do something crazy too. Yeah. Okay. We have something. You have something. Yeah, we have something. I only need to make the worm, right? You need to do the worm. On the floor? Yeah. Yeah. Well, we're all. Oh, right. But my girl, it's so fancy. Fuck it. Okay, fuck it. Oye, todo esto, ¿cómo te llamas? Karime. Karime. Oye, mira, tienes un hinchate. Esto es tu familia. Dios mío, mira, weón. Claro, mira, weón. ¡Guay! ¡A su madre! ¿Y así salen a pasear en grupo? Es que están de visita. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde son? De Tarapoto. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Que viva Tarapoto, hermano! ¡Hermosa ciudad! ¡Muy pronto por ahí! ¿Tú has vivido en Tarapoto? Yo soy de Tarapoto. ¿Eres de Tarapoto? Escúchame, es cierto que en Tarapoto, en vez de decir hielo, dicen del agua su duro. Ay, no sé. ¿No? De ahí, pero no, nunca he dicho esas cosas, no. Dice que no. No. ¿Te negaron? No. Ok. ¿Pero te ha pasado alguna vez? No, por suerte. Madre, hermano. Es. Duele como. Cada pedra. Ojalá que no te pase. Pedrito, ¿cómo te ven el amor? Escaso. Escaso. Gotea. Pero ¿por qué está pasando eso, Pedro? ¿Qué crees que...? Bueno, no lo busco tanto y tampoco soy muy bueno con eso. ¿Qué? Pero yo te veo súper bueno. Te veo tierno. Gracias. Yo diría que eres lindy. No creo que sea esa la razón, Pedro. Toca paciencia nada más. Sí, ¿no? Algún día y ya. Sí. Si no, no. Sí. Da lo mismo para mí. Podría ser, hermano. O quizás también puede sonar un poco duro, pero... Quizás sean los cachos, Pedro. Espantan a la gente y piensan que... También. Sí, piensan que significa algo así como que... Ah, atención, voy a ponerte los cachos. Entonces simplemente esa gente tiene miedo y escapa. Pero bueno, si no les gustan mis cachitos, pues ya es su problema. Vayan a la persona correcta. Sí, exactamente. Por ejemplo, esa persona allá. Amigo, ¿te gustan sus cachos? Sí, te queda bien. Ay, gracias. Dice que te queda bien. Él es el indicado. Vamos y besémoslo, Pedro. ¡Esto! ¿Alguna frase que conozcas que sea un poco divertida, jocosa, en tarapotense? ¡Ya vuelta! Eso. Eso significa como que ya vengo, ¿no? No. ¿No? ¿Qué? Por favor. ¡Tan, tan, 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 tararán! ¡Muchi! Esa sí me la sé. Esa creo que es come hombres, ¿no? No. ¿No? ¿Qué es? Barrio Grande. ¡Ah! Escúchame, así entre nos, tu tío tiene un parecido a Vladimiro Montesinos increíble. Ha revivido. Pero no es. Bueno, tú. ¿Lo puedes llevar? ¿Tu familia? Sí, sí. ¡Ay, ay! Yo la llevo. Ya, che. Gracias, yo lo entrego sano y salva. ¡Fuck it! Amazing one. Amazing worm. Okay, let's see if you can beat me. I'll do mine. What was that? You were having a seizure? That was a robot dance. Robot dance? Mm-hmm. Quite crazy, huh? Okay, well, the robot was like kind of, you know, broken. Well, did you see your worm? It was amazing! It was the perfect worm! It was better. Really? What do the people say? Oh, the wall! The wall! The wall! Yeah. Show me your. Okay, oh, that. Beso. Buen día, güey. La mer. ¿Qué triste para mí? La mer. Escúchame, pero ya, te llevas los $100. Pero para, no sé, como que.
para ayuda al público y toda la gente que quería ver este besito. ¿Tú crees que le puedas dar un besito a nuestro amigo? No, ahí lo ve. Un besito, ¿no? Claro, un besito pequeño para que él pueda demostrar. Él se va a quedar con las ganas. No tenemos más plata. No tenemos más plata, entonces. Sí, sí, te lo juro, revísalo. Está temblando. Oh, wow. What is she gonna do? Are you gonna fart? No. Oh! Amazing! That was crazy, you know? That was crazy. Yeah, I think you won. I think you won. Good job. Good job. Yeah, 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 yeah. Son $100 americanos. Sí, entonces, solo que te enseñe cómo es un besito francés, pues. Después nos ayudas en el canal, porque pues, tienes todo nuestro sueldo. ¿Qué dices? Es que no sé. Ay. ¿Qué dice el público? Beso, 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 beso. Ok, entonces a la cuenta de tres, un besito chiquito, ¿ya? Steven, El Zapel. She's gonna give you a kiss. Okay. Okay, so do what you have to do, man. Remember the tongue movement, okay? Okay, okay. So... ¡No! Es uno chiquito, un besito chiquito, ¿para qué? Aquí también. Pero era un besito francés. No sé qué es eso. Él te va a enseñar, tú déjate llevar nomás. Te estás llevando $100, son 380 lucas. ¡Golpe, imbécil! Shania. Ya, el piquito... ¿Grabó el picón o no? No, no se grabó. Ya. Sí, No grabó. Y el piquito de despedida y ahí queda, ya. No, ya, dirá, no. Ya, el último, ya, para irnos. Ya también estamos, ya no hay batería. Ya. Uno, dos, tres, ya. Ya, acábalo, ya. Te quiero mucho, ya. No dejes mal al Perú, vamos. Pero ya le dije. No, es que no hemos grabado, ya pues. Uno, dos, tres. Dime si esto es amor. Listo. Ya está. Yeah. Yeah. Oh. The shirt. Escúchame. Qué bueno. Escúchame, voy a intentar recuperar los 100 mangos, ¿ya? Quédate acá, cualquier cosa, nos llamas a la policía, ¿ya? ¡Porritos! O acá no llegué, huevo. Espérate. ¡Bienvenidos a... ¡No! Espero que hayan... estoy mareado, huevo. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly, hoy me voy, huevo. Detrás de cámara está el único, el incomparable y al que le dicen artesano de caballito de Totora. ¿Por qué? Porque vi la paja. Fucking Ronnie. Y espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca. No olviden dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta deliciosa merca. ¿Cómo lo hagan? No. Hay Cusco también. También hay Cusco todo. ¡A la mierda, weón! ¡No, tu cabeza! ¡Oye, dame un zorro chipil, weón! ¡Tengo la pilla! ¿Por qué? Porque madre, nunca lo haces. ¡Let's go! Puta, lo agarró, weón. Bien, para él, mucho bien. Nunca lo agarran, weón. Está geloso para eso. Yo quiero ser... Es como Ronnie, nunca la agarra, weón. Vamos a sacar. ¿Tenemos más? Sí. Ya, vamos a sacar.